Bueno, compañeros, continuando con síndrome de hipoproliferativo, en este caso con respecto a al paciente con adenomegalias. Entonces, primero tenemos que decir que el paciente con adenomegalias presenta unas características semiológicas que tienen que ver muchísimo con la sensibilidad, con la consistencia y con la movilidad de la adenomatía. Bien. Entonces decimos que según estos criterios podemos clasificar las neoplásicas, linfomatosas e infecciosas. Las neoplásicas son indoloras, son duras, adheridas entre sí o en planos profundos. Las linfomatosas son simétricas, firmes, indoloras y móviles. Y las infecciosas se deben a cambios inflamatorios en la piel. Producen cambios inflamatorios en la piel y son dolorosas y supurativas. Bien, bueno, hay que tener en cuenta que el paciente con adenomegalias las puede tener localizadas o generalizadas. Bien, depende del compromiso ganglionar. Entonces, cuando el compromiso ganglionar es generalizado, tenemos que decir que compromete a uno o más ganglios de dos o más grupos ganglionares pertenecientes a sistemas colectores linfáticos diferentes. Bien, también tenemos que decir que pertenece a un subgrupo de pacientes específicos, los que están en el grupo de la causa obvia, cuya causa es obvia. Vemos que tienen que ver con pacientes con enfermedad del suero, con dermatitis exfoliativa, con adenomegalias dermatopáticas, perdón, dermatopáticas, y simplemente acá en este caso de pacientes pues se maneja la enfermedad de base, ¿no? También podemos ver en el caso de pacientes con síndrome de mononucleósica que pueden presentar fiebre, ovinopagia, adenomegalias generalizadas, mastitis morfológicos, en el hemograma bueno, podemos ver que es causada por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por VIH, por toxoplasmosis y por rubeola. Bien, en el grupo de pacientes que tienen conducta de riesgo para VIH, entonces vemos que hay una etapa precoz de la enfermedad. Y pacientes que vemos en elementos de orientación clínica, es importante ordenarles la biopsia. Bueno, en cuanto al compromiso ganglionar localizado, tenemos que compromete a uno o más ganglios del mismo grupo o a la cadena anatómica, ¿bien? Entonces, simplemente vemos que el compromiso va como en un orden secuencial que viene desde la cabeza hasta los ganglios supraclaviculares, ¿no? Entonces, viene cabeza, cuello, ingles, axila y ganglio supraclavicular y región supraclavicular. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico se basa principalmente en qué? En tres posibilidades: en grupo ganglionar afectado y en el área que drena. Se basa también en enfermedades frecuentes en esa área y en la existencia de una lesión primaria como úlceras en ese territorio. En estos tres aspectos se basa el diagnóstico. Bien. Podemos decir que este compromiso ganglionar localizado también tiene su grupo de pacientes, algunos con lesión primaria, algunos otros sin lesión primaria. Los que tienen lesión primaria son los que pertenecen al grupo del síndrome de úlcera en una extremidad con adenomegalia regional, como por ejemplo la epitroquear, la axilar o la inguinal. Aquí vemos que el origen es infeccioso. El origen puede ser infeccioso por piodermitis o celulitis o en el caso de tuberculosis. Y el origen puede ser neoplásico, simplemente por neoplasias primarias en las extremidades. Este origen puede ocasionar estos síndromes que acabamos de mencionar. Bueno, con respecto al síndrome de úlcera de mucofaringe o al pabellón auricular con adenomegalia cervical, vemos que en este tipo de pacientes que presentan este síndrome, puede ser ocasionado por faringitis bacteriana y viral, por chancro bucal, por TBC, por otitis
meningitis externa maligna, polinomas de amígdala y por neoplasias de lengua. También podemos ver que en el tipo de pacientes que presentan síndrome de úlcera genital con adenomegalia inguinal, vemos que el origen puede ser de enfermedades venéreas como sífilis, herpes, chancro, linfogranuloma venéreo, sobre todo con coloración azulada. Y podemos ver también algunos pacientes con adenomegalias axilar con lesión mamaria, ya sea en el pezón, el nódulo mamario palpable, y esto pues puede evidenciar posible cáncer de mama, ¿bien? Cuando el subgrupo de pacientes no tiene una lesión primaria como las que acabamos de mencionar, entonces a este grupo de pacientes pues pertenecen los que tienen linfomas, metástasis de PBC, cuyo diagnóstico sea histológico o microbiológico por función. Bueno, también hay que resaltar que el paciente con adenomegalias tiene un contexto clínico en el cual tiene que ser evaluado. Por ejemplo, en la edad, a mayor edad se dice que hay mayor probabilidad de malignidad de estas adenomegalias. Con respecto al tiempo de evolución, si es aguda, entonces podemos decir que son causas inflamatorias, infecciosas, generalmente dolorosas. Y si es crónica, podemos de pronto verificar que no sea una neoplasia o otras infecciones más específicas, como por ejemplo una TBC. Bien, en cuanto a las conductas de riesgo para infecciones por VIH, pues también podemos ver que algunos pacientes que presentan esta enfermedad pues pueden estar, digamos, expuestos a un factor de riesgo adicional por el simple hecho de ser inmunosuprimidos, más que el promedio pues de las personas en general, ¿no? Y pues simplemente pacientes que tengan síntomas generales como fiebre, sudoración, pérdida de peso, mayor de, es decir, entre 15 y 30 días, bueno, puede ser una causa neoplásica en este tipo de síntomas generales, ¿sí? Bueno, en cuanto a la ubicación anatómica del grupo ganglionar afectado, pues vemos que por lo general, pues cuando se presentan a nivel supraclavicular, vemos que puede ser ocasionado por neoplasias, o cuando está a nivel de la zona occipital, pues ya pueden ser un poco más benignos que los.